creo que Brasil fue mejor en todo el tiempo, pero el partido será lembrado por los errores del refere, que bueno, cuando estaba 1-1 estaba muy parejo el partido y el penal fue fatal para Croacia. Si Brasil y Argentina llegaran primero en los grupos, bueno, ellos van a hacer la final si pasaran por todas las etapas. Argentina tiene el mejor del mundo, tiene Messi y bueno, tener el mejor jugador. No es el, la FIFA no dijo esto en la última Balón de Oro, pero tiene Messi, Messi puede decidir todos los partidos. El partido no fue así descomunal, contundente, como uno quiere ver tal vez a un Brasil dueño de casa. Creo que la euforia lo opacó un poco a Brasil, pensaba más en ganar antes de tiempo. Croacia creo que va a clasificar después de ver lo que pude ver y tampoco fue un buen inicio para los árbitros, por lo que pasó con el japonés Nishimura. Sin duda Argentina va a ser siempre favorito, no porque lo esté diciendo acá, los jugadores que tiene, el momento de algunos de esos jugadores, llegan ya aceitados, creo yo, y en el momento que tienen para rendir y explotar, sin duda. Argentina es favorito para ganar esta Copa del Mundo, pero si Messi no es lo que todos esperan ya en esta Copa del Mundo, alguna brujería la han hecho, así que esta es la Copa de Messi. El partido de hoy, te lo digo, no es que me dejó una gran expectativa, muchos comentarios con relación a lo que fue, lo discutió el penal sobre Neymar, que al final concluyó Neymar, futbolísticamente pensé ver algo mejor por parte de Brasil, indistintamente el 3-1, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede más en los otros compromisos donde están los otros grupos? Porque hay muy buenos partidos. Pensar en un Uruguay-Inglaterra, se vienen grandes partidos. Lo mostrado hoy por Brasil, creo que al parársele una selección de Argentina, una selección de Alemania también, es como para pensar, o España, es como para pensar de que no solamente el local es el favorito en esta ocasión. Me pareció muy bien al final, porque yo vi que nuestro equipo tuvo un poder de reacción, porque llevaron un gol en el partido de estreno, con la presión que es un partido de estreno. Entonces, para mí fue un resultado positivo. Además de Brasil, por jugar en casa, Argentina, por ser sudamericana, estar acostumbrada a nuestro clima, a nuestro modo de jugar, de vivir, tiene un equipo muy fuerte del medio para adelante, especialmente con Messi. Neymar todavía tiene 22, está creciendo. Messi ya mostró al mundo, la demostró al mundo lo que es. Es un crack, como decimos acá, eso no hay lo que decir. Neymar todavía va a mostrar lo que tiene, ya está mostrando al mundo, pero va a mostrar todavía más. Hoy, Messi, por supuesto, es mejor, pero tiene que ganar el Mundial. Para que el crack sea perfecto, sea completo, yo creo que como Pelé, tiene que ganar el Mundial.